Vino Adonai Eloheinu Alenu Maaseyadenu Continuamos con el Tikkun 69, que es larguito, ¿no? Dice así. Ihipe de mina havalim nafkin bekalim bediburin kullehu itkelilan ba ויולב דחולהו בא יתקהלילן ומינה נפקין דפיקו דרוכה לכל ארכין דדרועה כת רוכה דפיק במאיה דאיו למינה יתמרבה כל דודי דופק פתחילי אחותי להעיד יתמרבה אמור לחוכמה אחותי את בחת נפיק לשמאלה דאיו אישה יתמרבה Rayati de be y tocad bechama reshafim de inu serafim de itemar behon reshafea rishpe esh shal evet ya shal evet ya. Entonces vamos así. Ella es la boca, que la boca. De la boca salen los alientos, ¿verdad? Para producir la voz. Y salen las voces y las palabras, y las conversaciones. Todas están incluidas en ellas, en la boca. Y ella es el corazón, que están incluidas todas en el corazón. De ahí sale la fuerza, la energía, el calor para producir el aliento. Y de ella salen las dofkei. ¿Cómo se llama dofkei? Dofkei como que uno toca la puerta. Entonces, dofkei, ¿cómo se llama? El pulso, perdón. Los pulsos del ruah, los pulsos del aliento. Quiere decir, los pulsos que tiene el corazón, las pulsaciones. Es el que está en idioma antiguo. Las pulsaciones que pasan por todas las arterias y las venas del brazo. Cuando este aliento tiene sus pulsaciones y pasa por agua, va por la derecha, que está dicho con él, Kol dodito fepithili ajoti, la voz de mi amado está tocando, está pulsando, está tocando. Ábreme, mi hermana. ¿Quién es mi hermana? ¿Cómo hacemos el Rosh Hashanah? Ajot ketana tefi. ¿Quién es Ajot ketana? La Shejina. Entonces, esa misma que está dicho en ella. Dile a la Jochma, tú eres mi hermana, eres tú. Y cuando toca con la izquierda es fuego, que está dicho en ella, mi comprometida, que en él está quemándose con muchos reshafim. Reshafim. Reshafim son como la, ¿cómo le llamo? Como las brasas. Pero aquí no viene alusión a eso. Porque aquí dice que son los serafim. Que es el motor de combustión de la Merkabah. El motor de fuego que da la energía para mover. Combustible de la Merkabah. Que es el combustible de las letras. De las consonantes. Que está dicho con ellos. Reshafea rishpei esh. ¿Verdad? Son de fuego. Entonces dice Shal Evet Ya. Quiere decir las brasas de Yud Hei. Hoy estamos haciendo las brasas de Yud Hei. ¿Verdad? Para llegar hacia arriba. Misitra de Hamuda de Tzaita Yonati Tamati. Begin de Hi Darga de Yaakov de Temar B. Be Yaakov Ishtam. Utfiku dileta mad be mishkal, la salik be la nahid, dive maya nahid legabe tzadik nevi'u legabe va'arib hu,
Besalik be ba'arichu ditkia. Beisha ihu defiku bishvadim viteviru. De amuda ube amuda de mzaita nahit ahit betarvayu shalshelet. Beinoni bedateru a. Kol de mamá daka legabe shechintata ta'a. Tamati tam. Ahu defiku begin deheviu la bajashai. Quiere decir, del lado de la muda de Mzaita, del lado de la parte central del árbol de la vida, dice Yonati Tamati. Quiere decir, mi palomita, mi íntegra. Debido que ella tiene un nivel de Yaakov, que está dicho en Yaakov Ishtam, que se llama Tamati, mi íntegra, porque tiene el nivel de Yaakov, que es Ishtam. El nivel de Yaakov Tiferet. Yud Kei Vav Kei. Bedofek Shelo Sham Bemishkal. Y el pulso de ella, o el toque de ella para buscar la Shekhinah, está medido, tiene un peso específico muy grande. No sube y no baja. Si es por el agua, que si por el lado derecho, baja con respecto al Tzaddik. El lado derecho baja con respecto al Tzaddik. Y cuando sube, sube por la tequía. La tequía, ¿qué es? Dijimos que la tequía es un toque tranquilo, suavecito. Un armónico, quiere decir que es completamente, no hay altibajos. Como se dice, constante. Entonces tú, ese amuta emsa. Pero cuando es teruá, tú, es como el shalshelet, dice aquí. Entonces, como es como el shalshelet, es así, tú, va. ¿Cómo vamos a la shalshelet? Hablamos ayer. Ustedes estaban diciendo, la shalshelet va, hesed, geburá, entonces va así, va intercambiando en zigzag la de eso, pero trata de llegar, al final llega, pero es como la teruá, estremecimiento. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar todo lo que es rigor y todo lo que es bondad. Como decimos en el Kol Nidre, está Barianim. También hay que agarrar lo que están bajo el din, que son los delincuentes. Lo que son los tzadikim. Hay que abarcar todo el pueblo. Entonces la cosa es abarcar a todos. ¿Dónde quedamos? Bejat. Bejat shechintahi begaluta itemarba. Ani yeshena belibier. Kat i yeshena let ba de fiku, begin de kucha berihu de iu kol de fiku dila itrahak mina, hadau dictiv, ne elamti dumilla echesheti mitov, lama ne elamti, miyut kei, de iu dumilla de itramis be elokim, de iu lev elokim, de mahase bereshit, de dafik ruha de kucha de itemar be, beruah elokim. Begin de Hesheti mitov de Yukol. Beahu zimna ishtearat bat yehida bela kol. Begin da let bat kol be galuta. Begin de let bat kol de galuta eviu la bechashai. Begin da tselota hi bechashai. Afalgab de razim sagiin it acha. Shavim and pin it le oraita. Dice así. Y cuando la Shejina está en el Galut, como ocurre en nuestros tiempos, está dicho en ella, yo duermo, mi corazón está despierto. Quiere decir, los signos vitales están funcionando, pero la, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con la protección y todo lo que tiene que ver
con la, no hay más que los signos vitales. Es como una persona cuando duerme. Los signos vitales están, el corazón está despierto porque está, pero la parte consciente no está. Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. El corazón judío está, pero la parte de la pureza y de la shejiná y de todo, no es tan consciente la persona de cuál es la función del pueblo judío hoy en día. Entonces están tratando de abarcar otros campos que no conocemos. Entonces ahí viene el antisemitismo y vienen todas esas cosas. Y vienen problemas para el pueblo de Israel. Lo vale, no sobre los enemigos de Israel. Entonces dice, cuando ella duerme, no tiene pulso. Y si el pulso es bajo, ¿verdad? Cuando, lento. Debido que a Kadosh Baruj Hu, que es la voz que empieza a golpearla, quiere decir, a dofek shela. Kadosh Baruj Hu es el pulso de la Shejina, ¿verdad? Porque tiene que venir energía de arriba. Entonces, quiere decir que Kadosh Baruj Hu está en Bester, ¿verdad? Está en oculto. Entonces, ¿qué pasa? A dofek shela mitrahek mimena. Kadosh Baruj Hu está lejos de ella, porque ella está en Galut, ¿verdad? Y entonces está lejos el Dofek, el pulso de ella, para darle la eso. Por eso está escrito, Ne'elamti dumiya ejesheti mitov, dicen Teilim, ¿verdad? Me quedé, me mudecí, me quedé dumiya. Igual. Mudecida, mudaria, decían en Ejesheti mitov. O sea, estoy como que no siento lo bueno. Estoy lejos de sentir lo bueno. ¿Por qué me quedé muda? Me quedé muda de tener conciencia del Yud Hei, es decir, de la presencia de Dios en las esferas celestiales. Que es que me quedé muda, casi muerta, domem, quiere decir latente, la palabra latente, porque fui, como se dice, insinuada. Fue insinuada en el Okim, que si fue insinuada en el Din, estoy insinuada en el rigor, que es el Lev. El Lev es de rigor, está un poquito más a la izquierda. Y aparte que de rigor, la parte izquierda de rigor, por eso ponemos los tefilim allá. El Okim de Mahase Bereshit. Me refiero, dice aquí, a Elohim, me quedé así con Elohim de Mahase Bereshit, que se creó el mundo con rigor. Ese se refiere a la pulsación del espíritu del sagrado, que está dicho, Beruach Elohim merajefet al perealai. Por eso dice el Ruach Elohim. Porque en Bereshit está escrito Beruach Elohim merajefes al pinama, y el espíritu de Elohim está merajefes, está, ¿cómo se llama eso? No planeando, está como merodeando, suspendido al pinama, sobre la orilla, no la orilla, sobre la superficie de las aguas. ¿De qué agua? ¿De estas aguas? Aquí se mira el agua. Ajá, buena deducción. ¿Por qué? Porque Hesheti, que decía Hesheti mitov, wow. Me da como cosa, me da como eso de lo bueno, que es la col. La voz. Esa es la voz de Merajefe, de la.
En ese mismo tiempo se quedó una sola hija, una hija única, sin voz. Que la hija única, la Shejina, se quedó sin voz. Debido a esto, no hay Bat Kol Begalut, la diáspora, en el exilio, no va a venir una voz de Hashem jamás. Nadie puede decir, se me presentó Dios. Nadie puede decir, vino un profeta, profetizó fuera de la tierra de Israel. El único hablamos que fue profeta Yehezkel sobre el Nar Kvar, porque se puso descalzo, metió los pies en Irak, en el río de Kvar, y como era como una mikve, el río una mikve, hizo conexión, como el río llegaba hasta la tierra de Israel, tenía conexiones afluentes y eso con la tierra de Israel, pudo conectarse usted a través del agua. Entonces ahí pudo dar la nebuá de la Merkabá que leímos en Shavuot. La profecía de la Merkabá, del carruaje celestial que leímos en Shavuot. Bajo esa condición de ponerse descalzo, puso como los pantalones pescadores, ¿verdad? Hasta la rodilla. Y se metió en el eso. Otro caso es el de Jonás de Hazak. ¿Pero dónde estaba Jonás también? En el agua. Tuvo que lavarse, sí, mikve. Sí, eso es más profundo todavía, ¿no? Sí, porque después se llama el mikve. Y Daniel y Hananía y Benazaria y... Ya va. ¿Y qué es el Dak que cayó? El Dak quiere decir Geinam, la ley del Geinam. Geinam. Entonces ahí estaba dentro del Geinam. Pero estaba rodeado de agua, que si el calor, pero lleno de agua. Eso es más profundo todavía, eso es agua profunda. Ahora, debido que no hay Bat Kol en la diáspora. No vean un cuento chino que de ahí, mira que vino uno que va a caer maduro y que va a venir el agua Naví mañana. No hay nada, ¿sabes? Eso es mentira, en la diáspora y nada. Ni en Israel hoy en día, porque si tú estás en Israel te considera la diáspora. Tú vas y profetizas en el Kotel, que no existe, hoy en día no existe profeta, sino existe mínimo Ruach HaKodesh y muy bajo y muy gente muy elegida. Entonces no expiró en la profecía y te dice, mira, viene Meshiach, está. Cuento chino. O lo que es buena intención, pero no es verdad. No se puede, pecado, agarrarse de fechas y agarrarse de eso. Uno tiene que confiar siempre en estudiar Torah y hacer las cosas como los patriarcas, con esfuerzo y sin esperar milagros. Shem Shamay, más nada. Por eso vinimos aquí. Pero estamos hablando aquí de Tam, que se parecía a Jacob Avinu, porque Ishtam, yo sé, fue una persona íntegra, sentado en su OL, eso, no está esperando que, mira, qué bueno para. Qué bueno decir para casarme. Qué bueno hacer, pero ya, lo bueno es simplemente hacer Shabbat, comer kasher, esforzarse en buscar un novio, una novia, ser más simple y más condescendiente y tratar a la persona de corazón y no tratar a la persona por lo que tiene ni por lo que es, sino mira qué cómo va a ver si tiene. Tienes, te llevas bien con él, te llevas bien con ella. Tiene una, ve, hay una química. Sí. Ya está, para adelante. Para nada. Ahora todo va bien. Ese tefilá vive Hashai. Esa es la tefilá que es calladita, como la tefilá, como la amidá. Afalpi, a pesar que hay muchos secretos ahí aquí, como estamos hablando, que no me quise meter más secretos. Shivim panim yeshua Torah, sabemos que 70 rostros y 70 vértices diferentes, yo puedo observar forma de ver la Torah. Uvehahu zimna letla defiku deyuk hafna dinkudei de minakedim vitfiku de tzvaan de inun eser. O es azar. En arameo es azar. Divehod minakedin
de bitfiku de ruja beinud menakedim benimin de ginor de David de fiku yu que gafna de kala de salik beniguna la kobel asara de fikin de istakal asia bitfiku abad David asara minei nigunim batalit batilim ארבעה אינון, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, לקובל י"ק ו"ק. עשרה דפיקין, לקובל י"ה ו"ה אבירתו. דפיק ונפיק, מאותנה סמלה דליבה. בעדה הוא רוח צפוני, דהבה מנשה בכינור דדוד, דהבה מנגן מאליו. בכל ערכין, ופרד וברידי גופה נינון דפקין מליבה נינון הווה דפקין ברזה דמילה אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו נגיד מוצ'ו כמסכת ורחות אין איזה מיסמו טיימפו נו תיאנה כבודו תה דורמיד אתה מובלנדו נו No tiene pulsaciones que son como las puntuaciones que empiezan a puntear en el dofek de la etzvaot, quiere decir en las pulsaciones de los dedos que son 10. ¿Qué quiere decir esto? Eso se refiere cuando uno va a tocar algo. Un instrumento, o cuando quiere, está contando el tiempo con los dedos. Quiere decir, uno hace así. Está marcando. Compás. El paso. Está dando el paso compás, como la compás. Música. Es un compás. Estamos hablando aquí de música. Cuando uno va a poner, ¿tenemos cuántas notas musicales tenemos? Siete. Siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ajá. Siete. ¿Qué quiere decir eso? Igual que Serapis, hay siete. El dofek son las siete notas musicales. El siete, doce musicales. Ahora, esas musicales, depende cómo ya los ordene, me da un ritmo o no me da un ritmo. En hebreo, ritmo se llama ketzef. Ketzev. Ok. ¿Ah? El tempo. El tempo. Sí, pero en hebreo no me quiero meter otra cosa. Y más que vamos a venir a las tres semanas. Que hay un que se llama Ketzev Meribi. Que aparece en las tres semanas. No se puede hablar mucho de eso. Es el Ba'abulo de las tres semanas. Que quiere lo tengo escrito ahí, lo pueden hablar en mi página, en la página, eso, Tif de Zohar lo pueden agarrar, lo pueden ahí y escribí sobre hace muchos años. Sí. Entonces, no se habla mucho porque la gente tiende a malinterpretarlo, o sea, que es un babulo, un fantasma, uno. Pero la cosa tiene que ver, todas las notas musicales, hay que decir, vienen de la Tumá o de la Kedushá. Igual como hay Sitrahara, y ahí las siete notas musicales que son desde Geset hasta Malhut, que son los que quieren conectarse con Kadosh Baruj Hu. Se hizo la música para conectarse con Kadosh Baruj Hu. Descubrieron que la música es una manera de conectarse a Kadosh Baruj Hu. No sé si no te fila y eso. Mucho más rápido. Y uno y ve que la misma memoria que la Neshama, la cognoscitiva, la memoria cognoscitiva, te va, ¿qué va a hacer? ¿Quiere tener qué? ¿Y quiere tener? Si tú, recuerdas todos, por si te dan una melodía, algo le encuentras. Como los niños, chicos. Es que memoriza más rápido con música que sin música. Claro, memoriza más rápido. Me acuerdo que verídico, ¿no? Mi padre me decía cómo escuchaban geografía de España. Cantado. Aprendía cantado. Sí, a eso acostumbraba mucho. Antes. Nosotros aprendimos. Ah, te aprendes. Cantadito. Aquí entonces no, aprende cantadito. Con el río, bueno,
así aprendemos cantaditas. Los niños se acuerdan de las cantaditas. Nosotros aprendemos las tefilot como las cantaditas, las sabemos mejor que las cantaditas. Los niños aprenden. Odula, Shep. Esa es la todo el mundo acá. O Az Yoshim Moshe, pero si no estuviera cantado, para leerlo fuera un rollo. A mí son inteligentes, para leerlo sin cantar, tiene que poner mucha inversión, pero si tú lo vas escuchando, es más, Shema Israel, ¿cómo lo aprenden los niños? O el ritmo, más que todo por el ritmo. Si te pones palabra por palabra, es complicado. Es complicado. Ahora, y también los Teamim te ayudan a aprender la Torah. Porque según la, como suena, también aprende la palabra. ¿Y qué significa? ¿Qué todo, todo. Sí. Ok. Ahora, dice aquí. Entonces, eso se refiere a los puntos. Plan, plan, do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete. Do es geset. Re es geburá. Mi es tiferet. La, do, re, mi, fa, sol, es, netza, sol, do, re, mi, fa, sol, la, ¿cuál es? Aarón, sí, no, me estoy corriendo. Do, dime conmigo una. Bueno, pero así es. Do, tengo el orden. Sí, otra, sí, vamos, dame el árbol de la vida para no confundirme. Sí, do sí, es bondad. ¿Qué sigue ahora? Re. Re. Es geburá. Mi tiferet. Mi fa. Fa. Netzach. Victoria. So. Torah. Sol. So. Mi fa. Sol. Es ot. Esplendor. Sí. Sí, la es Yesod y sí es Malhut que es la Shehina. ¿Do? ¿Verdad? Sí. ¿O vuelve a empezar? ¿Do tiene que empezar? ¿Do vuelve a empezar? Ahora. Me perdí. Ahora, esas empiezan a dar como, porque empiezan a pasar el aliento, el viento, el ruaj, empieza a pasar por todas las capilares del cuerpo, a través de las venas, a través de las arterias, etc., los capilares, y da a través que dan la pulsación de la persona. En contraposición de 10 de Ficot, quiere decir, hay 10 pulsaciones que mira el médico en el pulso. ¿Cómo es eso? 10 pulsaciones. ¿Cuántas pulsaciones tiene una persona normal? De 60 a 100. Es 60 a 100. Entonces aquí dice 10 pulsaciones. 10 pulsaciones son 100, porque son cada sefirá tiene 10. 10 por 10, 100 son 10, 100 pulsaciones. Antes las personas eran más fuertes que antes, que ahora. El promedio es 72, pero lo normal en reposo es 60 a 100. Pero las personas, 72 como la Geset, como la bondad. Sí, es el promedio, la mayoría de la gente. Y 72, que el promedio de pulsaciones es como la palabra Geset, bondad. Sí, ahora, y 100 es lo más. Me imagino que las personas antes eran más fuertes. Tiene una fortaleza física más grande como espiritual. Por lo tanto, las pulsaciones serían más fuertes o no serían más fuertes. No sé. No tengo idea. Ahora, Shemistakela Rofe Bedofek. Ahora, Asa David Asara Minei Nikunim Bateide. Entonces, depende a esos toques que hay dentro del cuerpo. Depende de esos toques que hay en el cuerpo. En Tehilim, que eso preguntaron la otra vez, ¿por qué Tehilim es tan importante? Hizo 10 dofek, 10 tipos de dofek en cada cosa. Quiere decir, y puso 10 tipos de tehilim. ¿Cómo son esos? Eso lo tiene eso es lo que hizo Rabbi Nachman de Breslev en Tikkun Klali. Él tomó los 10 tipos de tehilim, hizo 10
Hizo 10, agarró el mismor, es uno, el teilá, el otro, la tejina, el otro, el aleluya es otro, el tejilat Hashem es otro, etc. Hay 10 tipos. Le David o mismor, le David, o lamnatseah es otro. 10 tipos de mismor, que cada uno topa un tipo de sefirá. Entonces, ¿qué dijo el Rebbi Nachman? La idea general, por supuesto, nadie se puede meter en la mente de él. En la llamada de un gigante de eso. Entonces, él le costó, el bajar eso le costó la vida de su esposa y sus dos hijos. Él dijo, yo me va a costar la vida de mi esposa y de mis dos hijos. Lo voy a pagar caro por revelar secretos profundos. La persona no puede revelar secretos, aunque lo sepa. Está prohibido. Porque pone en peligro su familia. Por eso los primeros, tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo. Por eso se mercaba entre cuántos no, es no, eso. No, no tiene la mente para solucionar él este disco de la Torah. Está bien, pero todo el mundo tiene, tiene el cerebro para sentarse y escuchar. Ah, sí. Ok. Entonces. Para él no tiene que descifrar. No, descifrar no, pero uno puede llegar. Si no trata, no sabe si es capaz o no. Ahora. Ahora, todo el mundo tiene que dejar un jidushito de Torah cuando se va de este mundo. Yo dije ya. Cada uno tiene el suyo. Sí. Ahora, entonces. Dofe. Asa David asara mineni gurim batehilim. 4 son ajoti, rayati, yonati, tamati. Se basó en 4 tipos, es decir, ajotí. Ahora, ajotí no es cualquier palabra. Ajotí, si la lee de otra manera, le cabe, como está sin punto, ajvat yot. ¿Qué es ajvat? Berreut. Mishe peraja boteno. A que doshim ve a teorim Abraham Isaac Jacob y verá berechet kola kala con todo el público que dolim uktanim cualquier lo que dice ahí entonces ahvat que de, ahí, lo primero que pide es ahvat es ahdut ayu unión ahvat quiere decir unión entonces unirme con quién con la shehina no unión solamente entre las personas sino con la shehina. Ahvat yud, que si Ahvat viene de Ajot, que se une a la yud. ¿Entiendes? Ok. Ajot es una de la Shejinah de esa. Rayati, mi prometida. ¿Quién es mi prometida? La Shejinah. Yonati, la paloma, ¿quién es? La Shejinah. Tamati, la íntegra, ¿quién es? La Shejinah. Keneget yud kei vav kei. Por eso le ponen la yud al final de mi, que en hebreo. Me quiere decir que es para mí, mía, pertenencia mía, pero lo verdad que es la yud de la yud kei. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay 10 también, 10 de Ficó, 10 pulsaciones que son para tomar, que son. Son como 10, esas pulsaciones, como también el árbol de la vida es el cuerpo humano. Pero son pulsaciones para que llegue la información al cerebro, que es Keter. Al Gulgoltá. Se llama el Gulgolet. Que es el cráneo. Donde está, que es el límite, donde ponemos los tefilim, que es el límite entre nosotros y la parte superior. Por eso nos ponemos kipá. ¿Para qué? Para hacer el límite entre Keter y también eso. Ahora, tapamos la cabeza. Ahora, esas 10 de Ficot son, vienen del nombre de Hashem abierto. Porque hablamos, y hablamos que era Ajotí, Rayati, Yonati, Tamati, que decimos Shira Shiri. Ahora, esas 10 de Ficot, esas 10 golpes, esas 10 toques, están en contraposición del nombre de Hashem abierto que tiene 10 letras. Yo abro la Yod, el Yod Vav Dalet ya tiene 3 letras. Abro la Hei, Hei e Hei Alef, tiene 2 más, son 5. La Vav se escribe Vav Alef Vav, son 8. Y la Hei se escribe Hei Alef, ya son 10, tiene 10 letras. Quiere decir,
Esas 10 vienen del nombre de Hashem abierto. Ahora, 15. Más 5, más 3, más 2. Son 10. Yo también estoy dormido. De las 4 de la mañana, ¿a qué hora es ahora? La 8 y media. Ahora, el dofek yotze me ahuná dismalá. Shel alef, quiere decir. El dofek, dice, las pulsaciones sale del ventrículo izquierdo del corazón. No sé si es verdad. ¿Ah? Sístole y diástole, ¿cómo vienen las pulsaciones? Sístole y diástole. ¿Diástole es derecha o izquierda? La contracción es lo que yo siento. ¿Es en la izquierda? El corazón sientes el pulso. ¿Pero es en la derecha o en la izquierda? Ventrículo izquierdo, se contrae y se está diciendo el ventrículo o el ventrículo. No sé. Sí. Mea una, se llama en eso. ¿Cómo se llama? Mea una, una, no sé si es ventrículo o si es... Pero izquierdo. Izquierdo. Sí, vea una, no creo que Rabbi Shimon Bar Yochai se equivoque. No, debe referirse. Ok, vea una. Y eso es el Ruach Sefoni. Como está a la izquierda, si tenemos siempre el este por delante, al frente, como la tefilá que tenemos la Roma Kodesh en el este. La derecha es el sur y la izquierda es el norte, que si ese es el viento, el aliento que viene por el norte. ¿Dónde está? Que era, que ese soplaba ese viento, ¿qué hacía ese viento del norte? Soplaba el arpa de David Amelech, el violín, el arpa de David Amelech. Que Ebe Masejet Berajot en la Gemara aparece. Que tocaba, que empezaba a tocar sola. Porque le daba igual que el corazón. La parte izquierda es la que te da la fuerza, por ejemplo, el impulso para que pueda tener fuerza y toque la persona, ¿verdad? Pueda decir voz y pueda cantar, etcétera, y hablar. Igual la venía en el mundo, se maneja igual. Entonces, voy a decir que la persona es un mundo pequeño. O sea, en el mundo viene el viento por el del norte y así a sonar el arpa que dejaba en la ventana de David Amelech para el despertarse. Y empezaba ya a estudiar eso. Y todas las arterias y venas del cuerpo que están en constante presión porque el pulso está llevando la sangre, del corazón viene. Y empieza un pulso, ese pulso es el que le da la fuerza a la sangre para que se vaya, para que el corazón pueda bombear y también dé pase la sangre. Y el secreto de este asunto, el asher yeshama aruach la lejet yelejo. Es del versículo del profeta Yehezkel que estamos hablando, nombrando hace poco, que dice que el versículo dice: El asher yeshama aruach, el que esté ahí, el que tenga ahí el ruach, ¿verdad? La fuerza y el viento y eso, la lejet para poder caminar, que le dé la fuerza, y el ejo, allá irá, quiere decir. Esa sí persona la que podrá caminar. Y el ejo. Ese viene del profeta Yehezkel. Después viene, vamos, después continúa que el Tabet, el hígado, es el Samael, etcétera, que se sabe, eso vamos a dejarlo para la próxima. Baruch Hashem. Entonces seguimos. ¿Dónde quedamos? Mijael, Gabriel, Nuriel, Refael. Mijael es agua. Gabriel es fuego. Entonces, Mijael es de la derecha, bondad. Gabriel es fuego, es rigor. Yeah. Nuriel es ruah. Ahora, Nuriel se llama de noche. Y se llama Uriel de día, el mismo ángel. Uh-huh. Uriel y Nuriel. Uriel es de día, de la palabra or. Y Nuriel es de nur.
Nura Bebet Amram. Nura Bebet Amram, cuando era Amram Hasid, encontró que decir fuego. Fuego, sí, no era nombre. En la noche fuego. La noche fuego para alumbrar. La escalera, cuando estaba la escalera. Entonces, ¿a quién estaba llamando? A Nuriel. Fuego. Indirectamente estaba llamando a Nuriel. Para que profiera del fuego que es el Yetzerará. Ahora, Ruach. Nuriel es Ruach. Es Ruach, el espíritu. Ahora, Rafael es Afar. Es tierra. Tiene que curar aquí. Yod está en el principio, ¿verdad? Hey, hey. Perdón, Yod está en la cabeza. Jochma. Y Keter, ¿verdad? Hey, hey. Están en las manos. Por eso tenemos cinco dedos en cada mano. Porque son las cinco del nombre de Hashem. La Yod tiene la forma de la cabeza también. ¿Dónde estamos? Bav es el cuerpo de la persona. Y hey, hey, ¿qué quiere decir? Ole, hebel, yoret, quiere decir. Hey, hey, son la hey, que yo la hago con el aliento, ¿verdad? La hey viene del ruah, la letra hey es como un viento. No es ni jota, ni es H. Es hey. Hey, sí. Ahora, ok. Entonces esa hey tiene una hey que sube, que es la Shejina superior, una hey que baja, que es la Shejina inferior. Ahora, la hey que sube, que es la Shejina, el entendimiento, la Binah, con respecto a la Yud, que es la Jochma, es, sube, la hey sube hacia dónde, a encontrarse con la Yud, que es su doble, vale doble el valor. Y si la hey sube para encontrarse con los 10 mandamientos, las 10 enunciados, ¿verdad? Sube para encontrarse con los 10, es decir, con el principio de la 10 sefirot, porque Keter tiene la 10 sefirot en sí. Tiene Keter de Keter de Keter de Jochma, Keter de Binah, Keter de Ges, etc. Shehi Eser Amirot son las 10. Ubama Ole Bekol Shehua. Ahora, ¿cómo puede subir? Sube con la voz. ¿Y qué es la voz? La voz. Vamos a dejarlo así porque después empieza la bajada. Hay que explicarla por si Baruch Hashem Beholam. Amén.